So today me tocó hacer una glam para una novia, and this is el aftermath, guys. Yo pensé que estaba haciendo bien, like era una persona, chicas, una persona. ¿Cómo puede ser que se haga tanto desmadre y sea una sola persona? Like bolsa tras bolsa. Ay no, en serio, que esto es mi vida, chicos. Me encanta, I love everything I do, pero esto es la parte que no me gusta para nada. Y pues bueno, ahorita me toca alzar todo este desmadre. Es que esto es como que al final, que agarra que esto, que lo otro, que porque ya también ella está como que ya para salir y todo, ya estoy tratando de que acomodar un pelito que por acá, que la pestaña, que el lipstick, que se me olvidó eso, que se me olvidó otro, y así pasa, chicas. Y bueno, aquí está el desmadre que se hace nada más con una persona. ¿Se imaginan cuando tengo un chingo de personas, uno tras otro? Ay, no me vuelvo loca. Pero anyway, ya terminamos y ahorita voy a alzar todo mi desmadre, lavar todas las brochas. Yo creo que va a ser mañana porque tengo una quinceañera este fin de semana, así es que estén pendientes por ahí, chicas, alright. JD, mi hija está bien cansada de la escuela, chicos. Llega, le pasamos a comprar Starbucks, su teléfono en la mano. Yo no le voy a ayudar. Que se caiga, que se caiga. Ruby, ayúdale. Ayúdale, Ruby. Ruby's like, ah, no. Ay, mi papi chulo quiere que le abra aquí la puerta. Yes, my love. It's gonna look so good. De mi jardín, está buena. Oh, sí? Yo pensé que era okay, de nuestro jardín. Échala al refri. Ahí había sandía. ¿Eh? Ahí había sandía. ¿Cuatro? ¿Qué? Platito para acá. Sí, mi amor. Échalo no. Todo para afuera. Y un poquito de look, let me get a before and after. Mira. Ay, lo dejaste más delgadita. Así quisiera hacerme yo exquisita de curvas y todo el show, pero no. All right, looking good, mano. I know que acabas de empezar, pero ya. Se ve más mejor que lo que estaba así. Ay, no. Yo no sé quién deja el jardín así. Ay, ya nos vamos a meter. Corby. Guys, una mini one. Dámela acá. Dámela acá, se va acá. Ay, ay, ay. JD, help. Miren, chicos, esta sandía. Bueno, estas son dos de las sandías que estaban aquí afuera. Nomás que como ya van a limpiar ahí el jardín, ya quitaron la sandía. Y miren qué bonita estaba. Like, oh my goodness. So, teníamos un little garden de sandías. Like, oh my goodness. Aquí les voy a preparar un platito a cada uno con esta sandía porque después se va a echar a perder de estar aquí. Nadie se la come, aunque esté picada. Ay, no, en serio con esta familia. Like, les pico todavía la fruta y no se la quieren comer. Like, what's up with that? ¿Qué onda? Ay, no, pues yo me la tendré que comer yo sola. Está buenísima. Super good. All right, chicos, so voy a regresar otra vez aquí a work. Estaba aquí en mi comfortable little corner trabajando. El otro día me puse a limpiar aquí porque tenía un despapalle de tanta cosa. Me dije, ay, no. So, ya, por lo menos ya está más limpio, más, you know, más normal. But yeah, chicos, así es que let's get back to work. Guess who's home? Ileon Gonzalez. Así nomás digo de chiste, pero ya llegó mi hijo del trabajo. ¡Eso, mijo! ¡Eso! ¿Quieres comer? You want me to heat you a plate up? Yeah, okay. Okay, mientras acá los hombres están echando un poquito de break con su uno ya se vino a columpiar y los otros están allá, bueno, mientras comiendo su sandía, chilling, you know, un ratito antes de que empiecen otra vez a hacer su job. So, el día está súper bonito, chicos. Miren qué bonito está, like, así ya sin sol. Se siente el otoño, like, so beautiful. So, anyway, por acá está la JD todavía súper cansada de la escuela. Pobrecita de mi hija. Ay, no. ¿Cómo te va en el BMW en el trabajo? De hombres, de 9 to 5. Ah, no se crean. Se va de aquí como eso de las 5 y media. Llega ya como unos 20 minutos antes para descansar. Dice echarse un sueñito antes de entrar a trabajar. Y la Ruby loca por verlo. Ay, pinche Ruby hermosa. Dile, I miss you, Ileon. Dile, I miss you. I miss you so much. Yeah. All right, mi amor, let me get you some food. But overall, how do you like your job? ¿Cómo te gusta tu trabajo, mijo? Más o menos. Sí, no es así como el trabajo ideal, ¿verdad? Pero es un trabajo. ¡Ay, pinche Ruby, cabrón! ¡Ay, pinche mona hermosa! You miss Ileon? Yeah, ¿extrañas a tu brother? Yeah. Oh. Dice, mira, yo te ayudo. She's so funny.
Alright, chicos, so es otro nuevo día y tal vez en otro nuevo vlog o al principio de un vlog, así es que bienvenidos. So el día de today vamos a hacerle el perm, una base aquí a mi sobrino, porque ese no es su rizo natural. Yo sé que se ve super natural, but ya le habían hecho una base. No se lo alcancé a hacer yo, pero esta vez lo voy a hacer yo. Así es que van a ver un poquito de el antes y después de su pelazo. Y ahorita cuando tengamos aquí su rizo, para que consiga a todas esas chicas que ya le dicen feo. Ay, pero cuando le hagamos la base, le van a decir, ay, mira, guapo, ven acá. Y va a decir, oh, no. O sea, like, ¿a quién le hablan? Ok, chicos, y mientras vamos a ver una movie también. Así es que no estamos aquí nada más trabajando. Estamos haciendo multitask, una cosa y otra a la misma vez. Like, oh, my God. Ok, luego, así es que ahí los dejamos. La Ruby mientras está por allá también bien tranquis. Porque a mi husband por allá está lavando la troca. Bueno, tiene ahí a los muchachos ayudándole a lavar la troca and everything para hacer tiempo. Y, pues, sí. Así es que esto es nuestro casi casi fin de semana. Es el viernes. What's today's date? The Friday. Okay. Okay, es el 6 de septiembre, guys. Así que no estoy muy, muy atrasada en lo que vienen siendo los vlogs, pero ahí voy alcanzando el tiempo, okay? Así es que vamos a seguir este proceso y ahorita les enseño como que entre medio de cómo vamos, okay? Cuando ya estemos haciendo su cabecita con todo lo que vamos a tener. Acá tenemos un plástico, si no hace caso, lo vamos a agarrar aquí, no sé qué. So, andaba en chinga buscando ese, pensé que no lo tenía y sí lo tengo. También tengo carton para poner ya después cuando le enrolle el pelo. Y por acá en esta bolsa tengo todos los que voy a utilizar, chiquitos y grandes y whatever. Así es que, let's get started. Vamos. Regresamos a casa, fuimos a trabajar, así es que bienvenidos a otro nuevo día. And yeah, así es que this is what we're gonna eat. Tenemos un buen día, hombre. Teníamos desde las 8 que llegamos allá y salimos de ahí a las 4, casi a las 4, 4 y media. Porque me estuve un ratito más después que terminé de hacer el peinado a la muchacha. So, ya llegamos, terminé como a las 3 y media. Empecé como a la 1 y media. Terminé las 3 y media con su peinado. So, si era Hollywood Babe, so eso se tarda. But estuvo muy pretty, muy bonito. Alcancé a hacer 6 o 7 chicas, no me acuerdo, incluyendo la quinceañera. Ya su mamá, ya no le tuve que hacer su pelo, porque pues ella tiene pelo cosito, ¿verdad? So, ella ya puso a otras chicas en su lugar. Pero la fiesta iba a empezar hasta las 6. So, mientras tomé ahí nomás un poquito de después de que estaban ahí tomándose fotos. Y ya porque ya tenía un buen día de hambre y también mi hija ya estaba en el carro y yo también ya tenía hambre, ya estaba fastidiada y everything. So, ya por eso ya nos decidimos venir. And, but yeah, chicos, así es que estuvo really good. So, espero que les guste por ahí ese video. Vayan a mi otro canal a ver ese vlog de Reina's Beauty. So, por aquí también tengo el link abajo en la cajita de descripción. Por ahí voy a tener para que ustedes también vean todas mis otras cosas que tengo aparte de nada más el otro canal. También tengo por ahí mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok. Mi tienda que está dentro de TikTok, por si acaso no saben dónde está. Es Stand Store, mi Amazon Storefront. So, todo por ahí está, chicos, para que ustedes estén ahí pendientes. Las clases de peinados también las tengo en mi Stand Store. La clase del programa de Evolution Creator es para los que quieren empezar a hacer TikTok Shop de todo a todo, dicen ahí, de A a la Z, como que dicen, ¿no? Bien a detalle. So, si quieren empezar a hacer eso, está en inglés. I think que tiene una en español, pero tienen que yo creo que no sé si la tendría que comprar aparte porque yo la que tengo es en español. En inglés. Pero también la tienen en español. Tienen como una traducción. Empieza en inglés y después la otra parte ya se corta como en dos mitades y lo dice en español. So anyway. But eso está buenísimo para que empiecen a hacer y generar un poquito de extra money. So. Por acá tengo Irian también que. Did you not go to work today? No, oh, pero tienes un schedule o todo no te han dado tu schedule. Ay, me cansé, ya mi brazo me duele, guys. Like, literally, me duele ahorita de estar todo el rato estar a dale, dale. Ahorita que nada más para detener la cámara, fíjense qué tan grave está ya la situación. Para detener la cámara, ahorita, like, se siente así bien apretadísimo esta parte. So, ahorita, por eso necesito hacer ejercicio, ejercitarla todo el tiempo y calentar. Como que dice mantenerlo calentito, ¿no? Porque se me entiesa la cosa. So, anyway, ya ahorita ya también. ¿Estás dormida? ¿Lavaste la ropa? ¿Lavaste ropa? ¿Qué hiciste? ¿Nada? No me vas a contar. ¿Cortaste el bigote? Nacida.
Dejaste a los perros, ¿verdad? Dejaste a los perros tirados. Los barriste. Ahorita con el pinche vacuum, vas a ver que no lo hizo. Nomás me está diciendo que sí, pero no lo hizo. Alright, guys, so voy a comer ahorita rápido, ¿ok? Alrighty guys, so acá ando con ese Jaciel and JD por acá. So el día de today, como vieron, hice un poquito de breve clip de donde estábamos aquí en el lugar donde se hizo el funeral y todo de Jesús y Emery. So ahorita estaban viendo los tombstones, cómo acomodarlos, cómo queríamos poner su nombre, qué frase, cositas así, ¿verdad? De que uno quería cómo acomodarlo y todo para ellos. So, y sí, chicos, así es que eso es lo que estábamos haciendo el día de hoy. Ahorita ya cuando terminemos de aquí, vamos a ir a comer porque tenemos un buen de hambre. Ya Jaciel tiene hambre, ya JD tiene hambre, yo tengo hambre. Y China mientras entró a dejar otra parte de ¿Vamos a bajar acá? ¿Ya vamos a bajar allá? No sé si nos vayamos a bajar, pero vamos a comer porque tenemos mucha hambre. So anyway, chicos, ahorita bajo también firmar el contrato y todo eso ya para empezar a hacer ese proceso. Dura, dice que dan a 6 a 7 meses, eso supuestamente es lo que les dicen, pero pueden regresar un poquito más temprano. Eso sí se delata, todo eso se tarda. Eso no es un proceso así como que, para otra semana te va a llegar. Sí se tardan, chicos. Apenas no hace mucho que le llegó los que son temporal, son más pequeñitos. Y pues ya estamos en casi los medio de septiembre, y eso fue en julio. So, 28 que pasó todo eso. So, al principio se demoró unas cuantas semanitas en llegar todo eso, los temporales. Pero ya llegaron. Y uno llegó quebrado y el otro lo deletrearon mal en heaven. So, ahora tuvieron que mandar otra vez, mandarlos a que los volvieran a hacer otra vez. I'm like, oh my God. So anyway, chicos, eso es lo que pasó hasta ahorita. Y pues sí, ando aquí con mi little messy hair. Y pues aquí con el Jaciel travieso. Y pues sí, así es que andamos acá en esta situación del día de today. So, diles cómo están, chicos. ¿Cómo están? Dile, yo muy bien, gracias. Gracias. Dile, pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien. Dile, ¿por qué me porto súper? Dile, ¿por qué yo? Yo. ¿Me porto? Porto. Súper bien. Súper bien. ¿Cómo hablas tú? ¿Dónde está Sophie? Mira. Ok, ya. Ahí viene mi hermana. Ya, terminamos una parte. Ok, guys, let's go. Y llego a la casa y esto es lo que encuentro. Esto me gusta ver. Mi hijo trabajó un chingo ayer, 10 horas parado. Y ahorita ya se va a sentar a hacer sus chores del day. Mientras yo me fui a hacer mi head massage. All right, chico, te dejo.